lo que es accesibilidad o scope y cadena de texto. Ok, tenemos nuestra página HTML con un par de párrafos, una lista, aquí está, ¿sí? Nuestro código CSS para darle este estilo. Y nuestro código, página de JavaScript en blanco. Muy bien, vamos a abrir la página para ver cómo está accesibilidad o scope y cadenas de texto. La accesibilidad o scope de una variable hace referencia al lugar donde estaba a vivir o podrá ser accesible. Podremos decir también que el scope es el alcance que determina la accesibilidad de las variables en cada parte de nuestro código. Nos ayudará a aumentar el nivel de seguridad ya que delimita quienes tienen acceso y quienes no a determinadas partes de nuestro código. ¿Ok? Tipos de scope o accesibilidad. Una es global, son las que hemos utilizado hasta el momento. Ajá, son las globales. Es una variable que la podemos usar muchas veces, las veces que queramos y la podemos llamar. Se pueden acceder a ellas en cualquier parte del código. Y local, creadas dentro de una función, solo se accede a ellas en las funciones. ¿Sí? ¿De qué nos podemos proteger? Por ejemplo, hay una cosa que se llaman plugins. Supongamos que un plugin es el carrito que te permite comprar, ¿no? Y es un código de un tercer, de otra empresa, no de la tuya. ¿Sí? Entonces, supongamos que ese código tenga las mismas variables que tú, entonces puede entrar en conflicto la página 1 o puede tener un código malicioso que te esté robando información. ¿Sí? Entonces, para que no entre a nuestro código ese plugin, ¿qué es un plugin? Un plugin es un fragmento de código que se conecta a tu sitio web. En pocas palabras, es una extensión de tu sitio que modifica y mejora las funciones principales de la página web. Suponiendo el carrito, hacerlo nosotros nos costaría mucho trabajo, pero bajar el plugin sería muy fácil, ¿sí? Que nos permitiría hacer nuestros pagos con tarjeta de crédito, etcétera, irlo apartando, supongamos, ¿no? Entonces, aquí para que no interfiera o no nos puedan, o no sea malicioso su código, pues podemos hacerlas, crearlas, proteger nuestro código localmente. Ahorita vamos a ver eso y ejemplificarlo. Muy bien, nos vamos ahorita a nuestro, copiamos y nos vamos acá a nuestro código JavaScript y le vamos a dar que pegar. Entonces, estas son las variables que hemos utilizado a lo largo del curso. Una variable, le voy a poner global y tiene un texto. Accedo desde cualquier parte. Y le voy a poner un alert. Y pues igual, la invoco, ¿no? Invoco pues esta variable que se llama que global. Le voy a dar archivo que guardar. Y vamos a ver. Aquí pues actualizo y pues aquí ya aparece. Accedo desde cualquier parte. ¿Ok? Esta variable, como las que hemos hecho a lo largo del curso, pues las puedo invocar desde al final de nuestro código, al principio, en medio, puedo ir invocando o utilizando nuestra que variable que global, esta que acabo de decir. Muy bien, ahora vamos a hacer una local. ¿Sale? Entonces nos vamos para acá. Se utiliza, aquí vamos a separarla, se utiliza la accesibilidad local para no crear conflicto con plugins, etcétera. ¿Sí? Supongamos de que el plugin del carrito tenga la misma variable que se llama global y puede crear un conflicto. ¿Sale? Bueno, entonces, ¿cómo protejo no mi código? Muy fácil, voy a abrir otra variable, ¿sí? Que le voy a nombrar, por ejemplo, seguridad,
o dentro de la función, o como la querramos llamar, aquí le puse dentro de función y la voy a igualar a una función. Voy a poner esto, function entre paréntesis, y voy a abrir nuestros corchetes. Sí, voy a abrir unos corchetes. Bueno, aquí me faltó código. Ok, me falta este código. Copiamos. Control. Muy bien. Entonces aquí abro corchetes y ya voy a poner mi variable. Puedo poner, por ejemplo, esta variable que se llama global, pero la voy a poner dentro de otra variable que iguale a una que función, que ya sea una variable de función. Eso es una función. Y todo lo que yo ponga dentro de esta función es esto. Puedo poner o una variable, ajá, todas mis variables o todo mi código, etcétera. Bueno, ahorita vamos a ver cómo proteger todo nuestro código. Bueno, aquí nada más voy a proteger una variable que se llama que local. Accedo localmente dentro de la función. Voy a poner un alert, ¿sale? Local, y va a aparecer este texto, accedo localmente dentro de esta función. Y pero para que se active, ¿sí? Debo poner dentro función o seguridad o como querramos, entre paréntesis, punto y coma, para llamar a esta función y que aparezca la variable que local. Ok, vamos a ver, archivo que, guardar, y nos vamos aquí. Y muy bien, esta es nuestra, accedo desde cualquier parte, aceptar, accedo localmente dentro de la función. Las dos hicieron exactamente lo mismo. Si vimos, esta que es variable global, ¿sí? Y esta que es variable local. Ajá, y la estoy imprimiendo aquí dentro de un alert. Pero ¿qué diferencia hay? Muy fácil, si yo pongo el alert, la quiero, por ejemplo, aquí abajo, quiero llamarla, aquí voy a llamarla, ajá, voy a poner un alert, más bien un document role, para que nos quede más claro. Document punto write. Ok, abrimos nuestros paréntesis. Y voy a agarrar nuestra, nuevamente aquí tenemos un alert, ajá, que está imprimiendo accedo desde cualquier parte, la global, ¿no? Global. Global, aquí está. Punto y coma. Muy bien. Y ahora voy a llamar a esta local, a esta variable también, ¿no? Que se llama como local, document punto write. Abro paréntesis y le voy a poner que local punto y coma. Vamos a ver qué sucede, ¿no? Archivo, guardar. Nos vamos para acá y actualizo. Ta, ta. Accedo desde cualquier parte. Pero ¿qué pasó aquí? Ya no pudimos acceder a la que local, porque si no se hubiera escrito en nuestra página, accedo localmente. Aquí no aparece. ¿Sí vimos? ¿Por qué? Porque está protegido nuestro código, porque todo lo guardamos dentro de qué. Dentro de la función, y solo si yo hubiera puesto nuestro document write, solamente puedo llamar a esta variable si estoy dentro de la función. Copiar, cortar, y la voy a poner dentro de nuestra función. Aquí. Pegar. Entonces, ahora sí me va a aparecer. Archivo que guardar,
y nos vamos acá a nuestra página web. Actualizamos y ahora sí ya accedo localmente dentro de función, accedo desde cualquier parte, ok, pero ya apareció esta de accedo localmente dentro de la función. Ya vimos por qué sucede esto, porque está dentro, porque ya puse el document write dentro de qué, de la función, o sea dentro de estos corchetes. Ya vimos, aquí empiezan y aquí acaba, y aquí llamo a la función. ¿Sí? ¿Sí vamos bien hasta aquí? Todo lo que esté dentro de esta función yo no lo puedo invocar si estoy fuera. Si yo pongo este document write afuera, no lo puedo invocar. ¿Sí? En cambio, una global la puedo invocar donde yo quiera sin ningún problema. ¿Sí vamos bien hasta ahí? Entonces borro esta y borro esta. Okay. Entonces, si quedó claro, yo estoy protegiendo esta variable que se llama variable local porque está dentro de qué, de la función. ¿Cómo hago una función? Pues pongo una variable, le doy cualquier nombre, lo igual a función y la llamo aquí, el nombre que puse aquí. Ajá, por ejemplo, puedo poner seguridad, te pongo aquí seguridad y con eso bastaría para que esta variable local únicamente la pueda llamar desde dentro de mi código. ¿Sí? Si yo pongo otro plugin, ya no va a poder entrar. Ajá. Supongamos que aquí hay más código y llame a la, a un, que sea igualito, una variable local. Pues no la va a poder llamar porque debe estar dentro del código mío. Ajá, dentro de una, ¿qué? Función. ¿Cómo protejo mi código? Dentro de una función. Ahora vamos a ver aquí, vamos a ver cómo proteger todo nuestro código. Ok, archivo, que copiar, control V. Muy bien, ¿cómo protegería todo mi código? Si yo quiero proteger todo, absolutamente todo mi código, voy a hacer esto. Ajá, función. Ajá. Y aquí es una especie de autoinvocación. Aquí pones todo lo que quieras proteger. ¿Ok? Así voy a proteger toda mi página. ¿Sí? Al principio de mi código JavaScript voy a poner esto, por ejemplo, función. ¿Sí vamos bien? Y aquí voy a escribir todo. Ajá, aquí todo, todo, todo lo voy a escribir. Ajá, todo lo que yo haga. Voy a escribirlo adentro de esto. Ajá, ya vimos cómo. Entre paréntesis, función. Paréntesis, abro corchetes, cierro corchetes. Aquí está. Paréntesis, abro y cierro. Y cierro el paréntesis que empecé. Ok, esto es un truco. Yo aquí pondré a todo mi código que yo quisiera. Y este código va a estar, ¿qué? Protegido. No lo puede llamar nadie a menos que esté dentro de mi este candado de seguridad, por ejemplo, que es este, que es esta, que función. Si ¿Sí, vamos bien hasta aquí? Ajá, es lo mismo, pero aquí que hicimos aquí arriba, pero aquí lo estoy aplicando a todo nuestro código JavaScript. ¿Sí? Ya no interferiría con plugins ni nada. Ajá, entonces ya vimos cómo protegerla. Nosotros vamos a seguir utilizando pues unas variables globales, pero ya vimos que si las ponemos dentro de una función, pues se protegen y ya no las podemos invocar más que a menos que esté dentro de una función. O más fácil, podemos poner este truco, ajá, y aquí ponemos todo nuestro código y pues ya no podríamos acceder a él. Ya otro código que no sea el nuestro no podía acceder a él a menos de que estuviera dentro, ¿verdad? Pero como no está dentro, pues no podría acceder. Si ¿Sí vamos bien? No está dentro de estos, ¿qué? Dos corchetitos. Entonces, nuestra función está protegiendo todo nuestro código para que no cree conflictos de otros autores. ¿Sí? ¿Vamos bien hasta ahí? Muy bien.
Entonces ahora vamos a ver lo que sería. Lo que sería, a ver, vamos a ver. Nuestras cadenas de texto. Muy bien. Sigamos. Entonces, esto es lo de esta práctica, pues esto sería lo más complicado, entender esto, que si nuestras variables las ponemos dentro de una función, pues se protegen, ¿verdad? Ya no las podemos llamar para nada. Bueno, copiamos. Ahora lo que vamos a ver es nuestras cadenas de texto. Vamos a ver, pegar. Protege nuestro código. Ok. Entonces aquí ya vimos cómo proteger toda nuestra hoja. Aquí no estoy escribiendo nada dentro porque pues ya lo expliqué. Muy bien. Entonces vamos a ver. Vamos a tener ahora una variable. Este es un tema. Ya lo vimos que es lo que sería cómo proteger una variable dentro de una función. Y esto ya son cadenas de texto. Y este es otro tema. Ya no tiene que ver con el de arriba. Entonces aquí vamos a tener una variable global. Porque no está dentro de una función. Variable texto es igual a parangutirimincuaro. ¿Ok? Entonces, si yo quiero contar cuántas letras tiene esta palabra, ya lo habíamos utilizado, por cierto, vamos a poner una variable que se va a llamar contar el texto. Entonces voy a invocar a la variable que tiene esta palabra. Aquí lo estoy invocando. Y le voy a poner punto que length. Si este punto length va a contar. Se cuentan los espacios. O sea, va a empezar desde 0, la P, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, bueno, no sé cuántos tenga. Así sucesivamente, acuérdense que empieza desde 0. Y lo voy a imprimir con un document write, contar texto. ¿Ok? Que va a contar el texto de la variable de aquí arriba. Yo tengo esta variable y esta variable va a contar cuántas palabras, cuántas letras o espacios tiene la variable de aquí arriba. ¿Ok? DocumentWrite contar texto. Y le voy a dar un espacio con un DocumentWrite, entre comillas, y le voy a dar un espacio para que no estemos juntando las cosas. Le voy a dar aquí archivo que guardar. Muy bien. Entonces me voy a la página web y vamos a ver. Y aquí tiene la palabra, tiene 22 espacios. Vamos a contarlos. Vamos acá. A ver, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 14, 15, 16, 18, 19, 20, 21. Bueno, contó, entonces contó desde 1. ¿Ok? 22 espacios. Si vamos bien hasta ahí, sigamos. Entonces ya vimos para qué sirve punto que length. Muy bien. Entonces este es nuestro primer, nos sirve para contar. Copiamos. Si vemos, es la misma. Es la misma, el mismo código prácticamente que el de arriba. Tengo texto, variable texto, tengo la misma palabra, ¿sí? Y aquí le puse igual contar texto, pero ahora no lo vamos a contar. Vamos a poner que en vez de length, vamos a poner substring 7. Corta desde el carácter número, aquí le puedo poner cualquier número, yo le puse el 7, entonces va a contar 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, va a cortar desde aquí, ok, vamos a
ver si pasa esto. Le vamos a cambiar aquí, en vez de contar texto, le vamos a poner cortar, ¿verdad? Cortar. Y aquí le vamos a poner ¿qué? Cortar. ¿Sí vamos bien? Vamos a ver si es verdad. Archivo ¿qué? Guardar. Y nos vamos a nuestra página web. Actualizamos. Y entonces desapareció las primeras 7 ¿qué? Letras. Y nada más puso el restante. Ricutirimícuaro. ¿Ok? ¿Sí vamos bien hasta ahí? Eso es lo que hace esta función de texto, se puede decir, ¿no? ¿Cómo se llama? Substring. Vamos a seguir. Copiamos. Vamos para acá. Entonces, Substring, desde el 7, va a cortar. A ver, 1, 2, 3. Bueno, aquí lo cortó y nos permite, lo podemos utilizar, aunque no lo crean, se utiliza el length, se utiliza muchísimas veces para contar pues cuántos espacios tiene nuestra variable que querramos contar. Aquí también nos puede servir de algo. Vamos a ver qué más podemos hacer. Clic derecho, que pegar, y ahora index of. Ok, lo mismo. Nos dice en qué posición está tal o cual carácter. ¿Sí? Entonces, aquí lo va a posicionar en qué carácter, en qué posición está la letra que A. ¿Sí? Va a poner la primer que A. Vamos a ver si es verdad. Archivo que guardar. Vámonos acá y actualizamos. Está en el espacio número que 1. Vamos a ver si es verdad. Ajá, nos vamos para acá. Entonces nos indica la posición, ¿no?, de lo que querramos. Entonces, en lugar de contar texto, le vamos a cambiar aquí pues posición, ¿no? Posición. Ok, y aquí le vamos a cambiar ¿qué? Posición. Posición. Y entonces ya no quiero saber dónde está la A, sino quiero saber dónde está la ¿qué? La P. Ok, vamos a ver la P mayúscula. ¿Sí? ¿En qué posición está la P mayúscula? Archivo que guardar. Y aquí nos vamos a nuestra página y vamos a ver si es verdad. Tan, tan. Y está en la posición número que 0. ¿Sí vamos bien hasta ahí? ¿Sí vamos entendiéndole? Entonces, aquí, pues, por ejemplo, si yo quisiera dónde está. Pero va a empezar de izquierda a derecha, ¿ok? Y aunque tenga yo muchas A, va a empezar pues con la primer A, que estaría en el espacio número 1. Recordemos que empieza desde 0, ya confirmado, porque buscamos la P, ¿verdad? 0, y aquí sería la 1. Si yo buscara la R, aunque tuviera varias R's, pues me diría que está en el espacio número 2, ¿verdad? Ajá, pero si yo buscara la G, estaría en el espacio 0, 1, 2, 3, 4, en el espacio ¿qué? 5. Si fuera la ¿qué? La G. Entonces, pues esto nos podría servir de algo, ¿sí? O de mucho, dependiendo de la página web que querramos hacer. ¿Sí vamos bien hasta ahí? Entonces, sigamos. Y seguimos con lo mismo. Ahora, last index of. Ajá.
Nos dice en qué posición está todo lo cual carácter, pero en vez de izquierda a derecha va a ser de derecha a izquierda. Entonces, por ejemplo, aquí es la misma A. Recuerden que la A nos la dio que estaba en el número 1, ¿no? 0 y aquí estaba 1. Pero ahora la A me va a decir que está en el 19, yo creo, ¿no? Porque agarraría esta A. ¿Ya vimos? Entonces, aquí archivo que guardar, vamos a ver si es verdad. Y sí, la atiné, es el número que 19. Le vamos a cambiar ahora aquí, pues no está contando el texto, ¿verdad? Esta variable no está contando el texto. ¿Cómo le podremos poner? Posición de derecha a izquierda. De posición derecha, ¿no? Ajá, y aquí le pondré igual posición derecha. Posición D. Ok, para que no nos confundamos, ya cambié y a esto. ¿Sí vamos bien hasta ahí? Bueno, le voy a dar aquí archivo guardar. Vamos para acá. Ya nada más nos quedan tres. Archivo que copiar. Y aquí control V. Vamos a ver. Muy bien. Entonces ahora voy a poner replace. Replace. Ok. Ajá. Va a reemplazar tal o cual palabra. Este sí, yo creo que sí lo podríamos ocupar mucho, ¿verdad? En lugar que diga esto que ni le puedo pronunciar, voy a poner ipecacuan. ¿Sí? Va a sustituir. ¿Sí? Entonces, o reemplazar. Entonces, en vez de contar texto, le voy a poner aquí reemplaza, ¿no? Reemplazar. Reemplazar. Y aquí le voy a poner que igual reemplazar. Entonces va a reemplazar lo que yo ponga de esto con una coma y le voy a poner esto, o sea, lo que era, o sea, esto coma por esto. Ya vimos cómo se utiliza. Entre los paréntesis voy a reemplazar esta coma con este. Entonces le voy a dar aquí a archivo que guardar. Y vamos a ver si es verdad. Sí, ya no puso parancutiminicuaro, sino ipecacuan. Sí, vamos bien hasta ahí, aquí estamos. Y ahora vamos a ver aquí, copiar para acá. Y ahora, ¿qué vamos a hacer? Vamos a utilizar ahora el to uppercase. Esto va a cambiar todo lo que yo tenga aquí a que cambia a mayúsculas. Sí, le voy a cambiar esta y le voy a poner de cambia mayús, o sea, cambia a mayúsculas, ¿verdad? Cambia a mayús, ahí está, ¿no? Entonces vamos a ver si es verdad. Archivo que guardar. Nos vamos para acá y y pecacuano, aquí nos faltó algo, vamos a ver, cambia console punto, es que aquí lo puse, ya no lo puse en document write, aquí ya lo puse en qué, console punto qué log. Vamos a ver la página.
¿Sí? Por eso no me apareció aquí. Acuérdense, para que no se nos olvide. Otra vez. Más herramientas. ¿Dónde está? Herramientas del desarrollador. Y aquí ya está la palabra, pero todas está con ¿qué? Con mayúsculas. También lo pude haber puesto aquí, ¿no? En nuestra página, pero pues para que vayamos, ya utilizamos alert, ya ocupamos document write y ahora console.log. Sigamos. Ya es la última. Copiamos. Vamos para acá. Y ahora, control V. Tu lowercase, aquí está. Lo va a cambiar todo a qué? A minúsculas, ¿no? Entonces le vamos a cambiar el nombre de esta variable, porque ya no tiene que ver esto de contar texto. Lo vamos a poner. Cambia minus. Aquí. Cambia minus, ¿no? Muy bien. Entonces aquí archivo que guardar. Y también está en un console.log, ya vimos. Vamos a nuestra página. Y la actualizamos. Y ahora recordemos que tenía la P mayúscula, la cambió a ¿qué? Minúscula. Y si todas fueran mayúsculas, las cambiaré a minúsculas. Entonces ya vimos accesibilidad, que es global, son las que utilizamos siempre, o local, que la podemos proteger cuando está dentro de una función. ¿Sí? Y vimos cadenas de texto, que vimos un montón también, que vimos en este caso, vimos tu lower que cambiar el texto a minúsculas, a mayúsculas, reemplazar una palabra por otra. Nos dicen qué posición está tal letra, de izquierda a derecha, de derecha a izquierda. Y podemos cortar una palabra. Y también el que más utilizamos es que length, ¿no? Que cuenta pues cuántos espacios tenemos. Si vamos bien, entonces eso sería lo de la clase de hoy.